Hola El Salvador, y continuamos con esta parte que nos encanta también de cómo realizar infusiones, y es por eso que tenemos los ingredientes para que usted también los apunte en casa y por supuesto disfrute junto a nosotros de una vida saludable. Los primeros ingredientes que vamos a necesitar es el kiwi, que ahora ya se está pelando desde ya, que nos encanta, uva verde, esta que no tiene semilla, también de menta, también un limón y hielo, porque el hielito le da como ese toque. Así que vamos a iniciar realizando nuestra infusión. Miren, es súper sencillo. Aquí vamos a ver, vamos a agarrar el limón. Y bueno, súper fácil. Ana Yancy, ¿qué infusiones te gustan a ti? Fíjate que a mí me encanta la infusión del kiwi naranja o kiwi fresas. Es súper deliciosa esa infusión. Mire, de verdad que 30 minutos tiene que dejar reposarla y le va a sentir el sabor a la fruta natural, y es una manera diferente de tomar agua por si usted no le gusta, porque ya ve de que aquí a Georgina y a mí nos cuesta tomar agua, yo sé. Sí, nos cuesta un poquito tomar agua, pero no es imposible, y menos de esta manera cuando estás saborizando. Mira, fíjate que yo el limón lo parto así porque hago como esas flores, no sé si te, pero este cuchillo como que ahí está, sí. No, es que es así, y bueno, ahí vamos, y esa es la primera, ahí estamos metiendo la primera lasquita. Mira, yo estaba diciendo también un día esta semana de que a mí me encanta partirlo en cuadritos, porque después al final lo puedes degustar, ¿me entiendes? Claro. Pero hoy lo vamos a hacer de manera diferente, hoy vamos a meterlo en rodajas, mire, vea. Aquí vamos a colocar el kiwi en rodaja. Así es. A mí me encanta en cuadritos, pero esta es una manera diferente en colocarlo, para que vea que no importa de qué manera usted lo haga. Y es que estéticamente también se ve mejor. Entonces, las rodajas funcionan muchísimo más y también no hay mucha, se le siente levemente el saborcito de las infusiones. Ahora bien, el limón trae increíbles beneficios a nuestra vida a la hora de hacerlo en ayunas. O sea, esta infusión la puede tomar en ayunas, que es importante, pero también vamos a agregarle menta. La menta, que también obviamente es un diurético que le va a facilitar muchísimo, le trae muchísimos beneficios. Lo que vos estabas diciendo, Gigi, de limón, solamente agua de limón le ayuda un montón, créame, si usted toma agua de limón en ayunas, eso es excelente. Algunos dicen que es diurético, otros dicen que le ayuda a bajar de peso, y es muy bueno tomarlo. Así es, y bueno, estamos viendo también en este momento, vamos a meter, y bueno, ojo, hay muchas personas que también la hacen desde un día antes para que el sabor quede dentro, se pregne en toda el agüita. Por eso es que nosotros también a la refrigeradora lo recomendamos dejarlo reposar 30 minutos, pero usted de la noche lo puede dejar para que el día siguiente, en la mañana, usted se lo tome. Es una mezcla natural, sí, en ayunas lo puede hacer. ¿Y sabes qué? Bueno, hay muchas personas que preparan también su infusión, la andan en su pichelito, como nosotros en este caso, que no tomamos, no nos gusta mucho el agua simple. En este caso, eso es una manera también donde trae más beneficios de lo normal, se podría decir, dentro de esto. Así que bueno, ¿estás lista, Ana Yancy? Bueno, estoy lista. ¿Las uvas verdes también? Sí, las uvas verdes las puede partir de la forma en que usted más le guste, pero vamos a... Estoy lista, Gigi. ¿Estás lista? Ok, lista. Las uvas ya están. Ahora, a servir. Vamos a colocar el hielo también, que esto le va a dar algo diferente. Hay que meterlo al refrigerador antes de tomarlo. Lo puede hacer antes de tomarlo. Miren qué lindo se ve, me encanta. Me encanta, a mí me encanta también, la paleta de colores. Me encanta la paleta de colores. Pero bueno, por 30 minutos se deja dentro de la refrigeradora. Ojo, esta es una manera de hacerlo, hay miles de maneras de hacerlo, pero esta es nuestra recomendación de este día. Así que una infusión, obviamente con los beneficios. Y dicen, bueno, pero es que ahí no va el limón. No, es que también como lo dejamos reposar durante 30 minutos, ya la infusión, aquí está Anita. Gracias. Queda deliciosa. Así como tú decías. ¿Querés? Sí. Vení pues. No, no, limón, nada. Es una infusión, es kiwi, es menta, es uva, es limón, que le da un toque diferente al sabor. Miren qué lindo, me encanta. Lo voy a poner aquí. ¿Puedo probar? Sí, pruébalo. Pruébalo. Obviamente hay que dejarlo 30 minutos, Benita, ¿verdad? En reposo, aquí. Por supuesto, para que agarre un poquito más de sabor. O desde la noche usted lo puede dejar y el día siguiente va a estar perfecto para tomarlo. Ahí está. Esta es una, pero también hay otra alternativa de infusión, y es aguas con piña. Obviamente conocemos todos los beneficios de la piña, y esta es de medio litro de agua, 2 rodajas de piña en trozos. Ojo, son las rodajas de piña en trozos,
mango en trozos, 10 hojas de menta, hielo al gusto y también hay que la dejar clave, reposar. ¿Verdad? Sí, diría yo que esta es la clave, dejar reposar 30 minutos, ya toda la infusión de frutas en el agua. Así es, así que bueno, ahí está. También tenemos esta otra infusión, si dice, pero es que la piña me da un poquito de alergia, dicen, vos sabes. Agua con uva, ¿cuáles son? Un medio litro de agua, 7 uvas abiertas, trozos de melón, un limón en rodajas, así como veía que lo estaba partiendo Georgina, hielo al gusto y la clave, 30 minutos reposando. Así es, y bueno, si ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué en lascas? Fíjate que es la manera de cómo no sobreabunda, en este caso puedes guardar tus verduras, tus frutas y las puedes meter en las refrigeradoras, congelarlas, descongelarlas, porque realmente aquí hemos utilizado un kiwi entero, ¿verdad? Sí, un pero kiwi. Pero puedes utilizarlo, si no querés todo el pichel, si no querés hacer la mitad, agarras la mitad del kiwi, lo guardas en el freezer, lo congelas, después sacas para poder hacer la infusión del siguiente fácilmente, día. Fácilmente, sí. O si quieres hacer las combinaciones de uvas con kiwi, o con melón, o con banana. Esta es una forma diferente de tomar agua para usted que no le gusta el agua. Mire, también queremos hacerle la invitación, ¿verdad? Para que el domingo ustedes se llegue el Café Talón, porque nosotros vamos a estar ahí repartiendo y, por supuesto, vamos a estar disfrutando de Vaca Olinita. Pero mira, ¿sabes qué? ¿Qué es lo máximo? Que si usted no ha subido la fotografía para poderse llevar muchos premios en Ola El Salvador, ahí mismo, Anita, vamos a estar tomando la fotografía para que usted venga, la sube y súper gane. Ay, no solamente un premio, sino que dos premios grandes, no chiquitos, grandes, 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 que van a ser de mucha bendición para su sala y para su cuarto. Así que ahí lo vamos a estar esperando este domingo. Vamos a pasar de inmediato con Henry Urbina, que también nos tiene más aportes. Adelante, Henry.